Muy buen día, amigos. ¿El chino, carnalito? Sí, carnal, el chino acaba de sacar una ficha. Buenos días, amigos. Pues miren, ya andamos aquí en la búsqueda, los que pudimos venir. Vamos comenzando apenas. Y ahorita chino me acaba de avisar que ya sacó una ficha. Me acaba de decir que hay una ficha, miren. Vamos a verlo. Bien feliz mi chino. Ya que andaba desanimadón. Y miren. ¡Ah, bien grandota, chino! Miren, ¿de la mina de qué? Valenciana, puede ser. Pero sí, ahí está, miren, la primera fichota. Grandota. Ah, yo he visto esas más chiquitas, normalmente. No, me sonó bonita. ¿No está remarcada atrás? Ahí quedó. No, se ve que no. Pero ahí está, miren. Primer fichota de mi chino. A ver, mi chino, ¿qué dice usted? Pues, ay, felicitándome a mí mismo. Porque claro que sí. Pues ahí, nombrando a Dios, vamos empezando y ya lo primerito. Lo primerito que le sale a mi chino, yo llevo dos balas y miren él, sí. Ya su fichota. Ahí quedó. Sale, con harta fe mi chino. Sí, que sí. Bueno, y como ven, miren, ya hay hoyos viejos, ya aquí le han andado dando. Es primera vez que venimos nosotros y pues bueno, siempre se queda por ahí algo, ahí hay otro agujero, miren. Medio tapado. Y hemos visto varios agujeros por aquí. Ya le han andado dando y pues ni modo. ¿Verdad? Nada más. Ojalá y que tapen los agujeros, nada más bien. Pero ahí andamos. Y ahorita aquí, ni me acuerdo si me está dando una marca. La cuestión es que hay que darle, hay que seguirle. Ahí anda Manuel, mírenlo. Están escarbando y mi carnal anda por allá, por aquel lado, y Jesús también. Y bueno, vamos a darle, que eso está bueno. Seguimos. Y como pueden ver, miren, ya le cambié el asadón a mi pica. Ahora sí se la puse del material que siempre uso yo. Mejor que ni el Trooper, mejor que ni cualquier otra marca. Este sí es de fierro viejo, fierro podrido, oxidado, que saqué. Y ahí está, mírenla. Mi picota. Lista para dar trancazos. Ahora sí garantizada de por vida. Ahí está, mírenla. Mi picota, lista. Y aquí me está dando un tono que me gusta. Vamos a ver qué sale. Tras saqué una moneda de 50 centavos, pero de las actuales. Pues ni modo. Es este lugar que donde anda gente también, pues. De todo se les tira aquí. Vamos a ver si ya salió. Ya. Lo que me ha salido mucho son balas. Igual miren, es un plomo. Es un plomo. Tal vez de una bala impactada, sabrá Dios. Pero ahí está, miren. Es un plomo. Y bueno, seguimos dándole, a ver qué más sale. Aquí cerca del hormiguero, miren. Por aquí pita. Aquí está, mirenla. Vean, una monedita. Una moneda, miren. Híjole, ahí está. Marcada. La quisieron partir. Pues no se ve a simple vista que sea. Miren, está muy lisa. Está muy lisa, no sé qué sea. Se ve donde la quisieron partir por mitad. Bueno, ya. Ya cuenta. Déjenles enseño el pedacito de ficha que saqué. Aquí está, mírenla. Es un pedacito de una ficha. Miren. Es la que saqué aquí atrás. Está bueno el lugar. Está buscado, pero sí dejaron cositas. Hay que peinar muy bien la zona y a ver qué más sigue saliendo. Ahí está el Jesús, mírenlo. Saludando. Y miren, vuelvo a iniciar la grabación ahorita que saqué la moneda. Porque Manuel le viene a decir que lleva dos piezas, que no sé qué, no sabe qué sean, miren. Miren nomás qué chulado. Bueno, sí sabe qué son, pues. Pero de qué metal, miren este. Ah, caray, este se ve amarillo. No, sí es plata. Sí, sí es plata, mira, ya limpié aquí con el dedo. Sí. Es plata. Y una mancuernilla, miren, de plata también. Oh, está bien pesada. Sí, está pesada. Miren más que chulada. Pura plata. Dos piezas, pura plata. Chino, una fichota. Yo media ficha y moneda. No, pues vamos comenzando. Así es que sí. Vamos a ver.
Hay que peinar bien aquí. Y ahí está, miren, Manuel. Está bueno, amigo Manuel. Lugarcito. Ahí está. Dale. Y ahí anda Jesús, mírenlo. Vamos a echarle, con todo. Sí, hay que echarle aquí con ganas y harta fe. Seguimos. Miren lo que acaba de salir aquí. Un anillito. Se ve blanco. Sí, sí es plata, miren. Platita. Está todo aplastado, pero entero. Platita. Mi carnal me acaba de avisar ahorita que también sacó una ficha. No, pues ya pintó muy bien el lugar. Para llevar apenas media hora, pasadito media hora, pues ya. Y han salido buenas cosas. Y bueno, seguimos. Aquí me acaba de salir algo. Miren. Veo unos tonos medio raros. Número 15. Pues que normalmente no es muy bueno, pero... Ah, es una... Ay, caray. Híjole. Está bien deforme la pieza. Miren. Ay, 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 ay. Ojalá. Ojalá. Sí. Sí, 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 es ficha. Sí. Miren nomás qué chula ficha salió. Híjole. Qué bonita ficha. No sé qué diga, pero... ¿De qué es ficha? Es ficha. Tiene como un escudo y letras alrededor. Pero la vemos bien. Pero que es ficha, miren. Po. Su. A lo mejor Pozuelos. Tal vez Pueblo, Pozuelos, algo así. Pero está buena la ficha. Acá atrás no tiene nada, miren. Está lisa. Una ficha bien bonita, carnal. Una ficha, parece que dice Pozuelos o algo así. Oh, qué bien, ¿dónde viene? Aquí, a un lado de ti, ando aquí, de este lado, en la explanadita. Y bueno, continuamos, amigos. Miren adelantito donde me salió la ficha, lo que me acaba de salir ahorita. No sé qué sea. ¿Qué será? ¿Qué será? No lo sé. No lo sé. Uf. Miren, está grabado, parece ser, no, pero no creo que sea de una cuchara, porque aquí tiene como de una patita para acá, pero tiene aquí grabado, miren, tiene algo ahí gariboleado, de este lado, está cortada, de hecho, miren, yo no sé qué sea, pues sabrá Dios, algo raro, a lo mejor algún adorno. Ahí está, miren. Bueno, continuamos. Y un saludo por ahí a todos mis amigos y compañeros de búsqueda, a mis compañeros de grupo. Pues varios no pudieron venir. Ya ven que ahorita hay muchos compromisos y pues bueno, nada más andamos poquitos y pues que andamos en corto dándole. Que ahora sí que con buena actitud y harta fe están saliendo buenas cosas. Seguimos. Y miren, ahí tapé el agujero donde saqué ahorita la pieza esa gariboleada que parece de cuchara. Y ahorita aquí está. A ver si lo voy a grabar desde el inicio. A ver si no está tan profundo. Ah, ya salió. Ya brinco. Qué caray. 50 centavos actuales, miren. Pero bueno, ya me salió de hecho hace rato también otra. Ya son dos. 12.50 centavos. Ya llevo un peso. Continuamos, amigos. Miren, acá ese chino que aquí sacó. No sé qué cosas. A ver, vamos a ver, chino. Anda. Miren nomás. Ya deja algo, chino. Oh, qué bárbaro, chino. Miren nada más. Esta madera está bonita, ¿eh? Ah, parece que dice Silao. Tiene un escudo y parece que dice Silao, ¿eh? Uh-huh. Está padre, esta fichota. Este es solo un pedazo nomás. ¿Triaco?
Priaco, parece que dice aquí. Oh, chica fichota. Parece que dice Priaco. Están bonitas. Sí, está bonita. No, oh, pues va súper, mi chino. Mira nomás. Salió ahorita. Ah, ¿tenés este pedazo de ficha? Sí, de ficha. Tres fichas lleva chino. Y ese que está bien bonito. Sí, este es una medalla de algo. ¿Y tú cómo vas? Trae el escudo, trae un escudo. De estos mosquetones y una monedilla. Mira, mi chino. ¿Qué es este ficha? Ah, es como la que saqué, ¿no? No sé. Dice... Trae también un puente. No. Dice... De San... Nepomuceno. 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 Ah, de allá abajo. ¿Ah, sí? Allá en las curvas peligrosas. Nepomuceno. San Juan Nepomuceno. Ah, entonces San Juan. Sí. Sí, de San... No, pero dice San... Bueno, quién sabe, pero se me hace que sí. Nepomuceno. Están saliendo bonitas. Sí. Y ahí está. ¡Ah, la frega! No, este es de bala de un de este... ¿Cómo le llaman? ¿Cañón? No. De un... Ay, me acuerdo cómo le llamaban. De otro tipo de... No mosquete, sino más grande que el mosquete. Este salió, pero ¿qué? Mire, se rompió. No sé qué sería esto. Ah, este parece... Es rabo de una pila. ¿Sí? Sí, es rabo de una pila. Entonces, de las grandes, de las viejas. Atrás. Sí, ¿sí? Basurita. Pero está bueno, no, pues tres fichas, chino, qué bárbaro. Bueno, aquí seguimos. Está en mi canal, parece que me dijo ahorita que sacó otra ficha. Ah, qué bueno. Ahí anda mi carnalito, miren. Que ya lleva dos fichiux. Fichiux. Agujiux. Bien bonita. Bonitiux. Ya está. Y pues miren aquí, me dio una marca buena. Ya le saqué la primer tierra. Y aún no. Aquí estaba. No sé qué va a salir. Ni sé quién lo dejó aquí. Uf, a ver si ya salió. A ver, lo pongo acá para que no le estorbe al... al detector. Ya salió. Ay, 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 ay. Mi espino. Aquí está, mírenla. Aquí está la pieza. Y es una fichiux. Sí, señor. Miren qué chulada de ficha. Una R bien grandota. Una R. Como de rosandito. ¿R de recio grandote? Sí, de recio, bien recio. Pues ahí está, miren, otra ficha. Muy bien, pequeño. Muy bonita. Y atrás. Parece que sí tiene algo. Parece. Pero ahí está, miren, una fichota. Dos fichas llevo ya. ¿Una laminota? La miniux, dice mi carnal. Y bueno, se ve que algo bueno salía aquí por el sonido que daba. Y vamos a seguirle, amigos. Ya el chino lleva tres fichas. Jesús lleva dos fichas. Mi carnal, ¿qué? ¿Dos fichas, carnal? Dos fichas y yo dos. Y bueno, continuamos. Ahí va. Miren lo que está aquí. ¿Está bien o no? Bueno, ya, dijo mi carnal que está bien. Aquí miren por esta... parte, sonó muy bonito. Y vean un crucifijo. Y vean, miren, todavía en su terrón. Colonial, no lo se ve. Le quito parte del terreno. Miren nomás que chulada, se va asomando ahí, miren. Chuletota, dice mi Luigi. Miren, ay, ay, ay. Chuladota, miren. Un crucifijo colonial. Precioso, enterito. Bueno, pues con esta chulada quiero mandarle un saludo muy especial a mi esposa, mi Doritas Detector, mis hijos y toda mi familia, nueras, yerno, hijos y mis nietos, mis nietas, no, harta banda que tengo. Y bueno, pues ahí seguimos dándole, aquí en este lugar que está buscado, sí, limpio, no.
Hay mucho todavía. Ya llevo 3 fichas. ¿Oíste, mi amigo? ¿Oíste lo que dije? Llevo 3 fichas. Sale pues, seguimos. Más que le tengo que estar echando crema a los tacos. Miren. Ya vi lo que... algo que se asoma ahí, miren. Miren. Quita esta hierbita para que se vea bien. Ahí está, miren. No sé qué vaya a hacer, pero aquí se ve, miren. Un botón siux. Muy grande. Pero un botonzote, miren. Ahí estaba. Ahí. Ahí estaba. Seguimos. Miren, amigos, lo que es andar con suerte. A flor de tierra. Miren. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién lo dejó ahí? ¿Eh? ¿Quién lo dejó ahí? ¿Quién la dejó aquí? A ver, dime, virgencita, ¿quién te dejó aquí? Mi niña, mi niña. ¿Mi niña, mi niña? Palabras inmortales de mi nieta. Y bueno, miren qué bonita medallita. A flor de tierra, miren. Les digo, sí está buscado aquí el lugar, sí hay hoyos, pero sí dejaron cosas. Ahí le dieron una pasadita rápida y pues dejaron mucho todavía. Ya son muchas fichas las que llevamos. Monedas, mi carnal lleva una columnaria, ¿verdad? Sí. No puedo sacarte, carnal, porque saca la referencia. Mi carnal una columnaria. Jesús, una Carolus, ahorita me la acaba de enseñar. Y sobre todo muchas fichas, que es lo que más nos emociona. Muchas fichux. Y bueno, seguimos. Vamos a ver qué sale, miren, aquí. Está sonando. Sonó bonito. Es que el chino ya le está gritando a Manuel porque anda algo retiradillo. Ya para botanear, juntarnos todos a comer. A tomar el sagrado alimento. ¡No subas a comer! ¿Ya lo viste? Aquí está el tono. Vamos a ver qué es. Ah, aquí está. Es una pieza de plomo, miren. Perdón, de aluminio. Una pieza de aluminio. ¿Dónde anda? Anda hasta por allá abajo. Se oye, te gritó, ¡ay, voy! Ah. ¿Tiene? ¿Otra cosa, chino? ¡Ah, la fregada! ¡Qué bonito, chino! Una aldaba, ¿no? Mira. ¡Qué padre! Miren, nada más qué chulado te acaba de encontrar el chino. Preciosa. De una pulsera. Como de un portón. ¿De un portón? Dice un amigo de un puertón. No, cuidado con el chino, anda. Anda desbocado el chino. Ahí viene Manuel, ya míralo. Ya. Es como una pulsera, ¿no? ¿Quién sabe? No, anda desbocado el chino, ahora sí. Se descaró. Miren, más que chuladota. Sí, no, cuidado. Vamos a seguirle por aquí, ahí para aquel pirul. A ver si hay buena sombra. Vamos a aquel pirul, Manuel, a ver si hay buena sombra para aquí comer. ¿Entraba la llave? Sí, ahí entraba la llave. Exactamente. Bueno, claro. Seguimos. Miren lo que me acaba de salir aquí. Coscojito. Miren más que precioso. Es de los de bronce. Pero enterito, miren. Está precioso. Vengo por este camino. Y se ve que más sale. Les digo, ya nos echamos la botana. Ya vamos ahorita en el segundo tiempo. Y vamos a darle otro ratillo para más al rato retirarnos. Ahorita por lo pronto nos queda un buen ratillo de búsqueda. Seguimos. Miren aquí lo que está asomando. Y así, miren. Un botón enterito de una mancuernilla. Está, miren, botón grande. Bueno, continuamos. Un hallazgo más, amigos. Véanlo. Estoy aquí en el terrón. Miren, ahí salió.
Mira nomás qué chulada. Está muy bonito. No se ve que sea bueno. Pero... caray. Ah, está padre. Tiene algo por encima como plástico o no sé qué sea. Y por dentro está de otro color. Se le ve algo grabado por dentro. Y bueno, no debe ser un hallazgo interesante. Miren, se le ven adentro figuras. No sé qué vayan a hacer. A lo mejor igual no es ni tan antiguo. Pero es un hallazgo. Eso es lo que importa. Seguimos. Miren, amigos, lo que acaba de brincar aquí. No manches. No lo puedo creer. No manches. Miren, no manches. Es más, si manchen, mira. Híjole, aquí va mi carnal arriba. Miren nada más. Pero por detrás. Miren. Bueno, es algo bonito. Pero miren nada más. Dije, no, ya. Ya la hice. Bueno. Y no, es que chuletota, mi Luigi. Ahora salió la del pirata. A ver si no viene el del Caribe a quitármela. Bueno, continuamos. Aquí ando abajito de la mesetita. Aquí está arriba la mesetita. Aquí encimita anda mi carnal por aquí arriba. Yo me di una bajadita por aquí. Voy peineando esta parte. Y miren lo que salió. A ver qué más sale. Continuamos. Y miren, amigos, algo que es bien importante. Casi hasta le raspé. Dice mi hijo. Algo que es muy importante y muy interesante que debemos aprender. Un fierro. ¿Sí? Dirían todos, pues es un fierro. Pero yo nunca dejo esos fierros. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Si se fijan, es un fierro, pero es cuadrado. Y miren. ¿Qué viene siendo? Una ficha. Miren. Una ficha. Qué óvole. Para que vean, miren. Ese fierro está oxidada. Y miren. Y está en el mero camino. Aquí ya pasaron los compañeros. Ya habían pasado. Y ahí está, miren. Ficha. Para que vean. Lo curioso que es esto. Ya anteriormente he sacado algunas otras fichas de fierro. Y esta es... ya tenía mucho que no encontraba una. Pero ahorita me dio mucho gusto encontrar esta. Bueno, seguimos. Miren lo que acaba de brincar aquí. Pensé que iba a ser otra cosa, pero... es una medallita, miren. Colonial. Más que le falta la reaza. Está algo sucia. Está... miren. Ando peinando esta partecita. Y ya brinco otra medallita, miren. Colonial. Muy chiquita. Pero bien bonita y enterita, miren. Ahí está con su reaza. Está bonita. Bueno. Otra. Y como les decía hace rato, ya casi nos vamos. Ya van a ser las 4 de la tarde y vamos a pasar a retirar, pero miren, todavía siguen saliendo cositas muy buenas. Miren, acaba de brincar aquí. Platita, miren, 5 centavos. Ahí está el águila. Bueno, ay. 5 centavos de plata. 5 centavos de plata. Sí. Y continuamos, amigos. Corre y se va corriendo.
Y bueno, amigos, miren, con esta cosechita despedimos el año. Miren nada más. Y por curiosidad, muchas fichas de Hacienda. Miren, mi carnal, esta es la cosecha de mi carnal, miren, ahí está. Cosecha de mi carnal. Y pues ahí hay de todo, miren. Este es el departamento de fierrería, balas, plomos, balas de mosquete, moneda de 50 centavos actual, una estrella. Una canastita de flores. Una canastita de flores. Esta, miren, es esa que está ahí en medio. Botones. Varias monedas, miren, varias medallas, pero 5 fichas de Hacienda de mi carnal. Y aquí están, miren. La valenciana. Valenciana. Esa no se ve todavía bien. Es de la campana. De la campana. Y Oz. Mago de Oz. Y aquí ya tampoco aquí no ya se ve. No se ve bien todavía. La fecha 1800. Mira nomás esa aguja. Y esa aguja, miren, chaparrita y gordita igual que mi carnal. Y otra chiquita, miren, a la mitad. Y ahí están, miren. Hasta un piolín. Hasta un piolín. Hasta un piolín. Ahí está. Hasta el piolín salió, miren, mi carnal. Parece haber visto un lindo gatito. Así es, carnalito. Y bueno, les digo, esa es la cosecha de mi carnal. Y lo mejor de él, 5 fichas de Hacienda y la agujita esa completa de bronce. Ahí está. Y luego vamos con el buen amigo del chino. Ahí está lo del chino, miren. Ahí está. Esto es lo del chino. Chapa de portón. Sacó la chapa del portón. Una que parece pulsera. Bala mosquetón. Balas de mosquete, miren. Y fichas de Hacienda. ¿Cuántas fichas, chino? Hay 3. ¿Cuatro? Una de valenciana. Ah, sí. Esta 3. Grandota, no se alcanza a distinguir. Valenciana. Y esta, miren. Parece que dice Francisco o Filaco, algo así. Muy está bonita, grandota, miren, muy bonita. Bonita. Esta todavía no la limpia. Pedazo. Centavos monograma. Botones. Y este no sé si es una insignia o no sé. Esto tal vez sea una insignia, miren. Tiene letras y todo. Tiene un escudo y unas letras allí. Tiene dos llaves atravesadas. Y miren, acá atrás no trae nada. Nada más por el frente. Tiene un escudo con dos llaves atravesadas. Dice Linden, ¿no? Es Linden. Linden. ¿Quién sabe qué? Linden. No, el chino. Fue el que empezó, miren, una arracada. Esta no sé qué vaya a salir. Ah, no, es un botón. Es un remache. Y ahí está, miren. En total, chino, ¿cuántas? 3 fichas de Hacienda. 3 fichas de Hacienda y 3 monedas. Ahí está, es lo de chino. Y luego seguimos con lo de Manuel. Esa es la cosecha de Manuel, miren. Es esa. Manuel hasta sacó su ficha también. Entre lo mejor, una mancuernilla de plata, anillo de plata, una ficha de Hacienda. Y 2 medallas. 2 medallas, una grande y una pequeña, miren. Esas medallas. Y pues varias monedillas, miren, botones y fierros, de todo, miren. Cartuchos y de todo hay ahí. Pero a lo mejor fueron, ¿qué? 2 fichas de Hacienda, ¿una? Una. Una ficha de Hacienda. Su anillo y su mancuernilla. Y las 2 piezas de plata. Pues ahí está, eso es lo de Manuel. Y luego vamos con Jesús. Esto es lo de Jesús, miren. Una medallita fue la que saqué ahorita. 3 fichas de Hacienda. Se le cayó la... 3 fichas de Hacienda muy bonitas, miren, ahí están. Una Carolus de platita, mosquetes, algunas monedas actuales, una Josefa, 5 centavos de calendario azteca y un tostón de los de ahorita. Mosquetes y varias balas, miren. Es como oye, pero... Otra ficha, ¿no? ¿Esto qué es? Oye, lo que estoy viendo. No, es una medalla. Ahí se ve el santo, mira. Aquí se colgaba. Más que está a la mitad. Otra medallita. Mancuernilla. Y esta. Esta puede ser ficha también, chino. ¿Tú, Jesús, Sí, fue lo que le dije. Sí, esa tiene cara de ficha. En total, chino, pueden ser 2, 4 fichas de Hacienda. Jesús. Y medallas, balas, su cuchara completa, miren. Ahí está, la cosecha de el buen amigo Jesús. Y luego vamos con lo mío. Esto es lo mío, miren. Es un crucito bien bonito, ¿no? Ahí está. Es lo mío y también igual muchos fierros, balas. Balas de todo tipo. Tornillos, una hebilla, muchos alambres, clavos, plomos, de todo ahí, miren. Pero de lo mejor,
Una, dos, tres, cuatro, cinco fichas de Hacienda. Esta no sé qué vaya a ser, un botón. Pero las fichas de Hacienda, miren nada más. Chuladas. Hasta una de fierro, oxidada. Un crucifijo, una medalla. Varias monedas de actuales. Una monedita de plata de 5 centavos. Esas son las monedas actuales. Un anillo bien curioso. Una medallota de los piratas. Bueno, quién sabe. Otras dos medallas. Botón, coscojo. Y varias cosas, miren. En total, esa es mi cosecha. Muy buen lugar al que nos trajo Jesucito. Y bueno, ahí está todo, miren. Esa es la cosecha completa de los que somos cinco, ¿verdad? De los cinco que vinimos. Ahí está. Y bueno, ahí despidiéndose ya los compañeros. Jesús. Hasta la próxima, amigos. Ahí está. Manuel. Hasta la próxima y deseándoles un feliz año. Sale. Y acá el buen amigo Chino. Pues hasta el próximo año y que tengan un feliz año nuevo para todos los detectoristas que hay en todo el mundo. Ahí está. Y luego mi carnal. Un saludo a toda la comunidad detectorista. No se olviden de cubrirse bien su boquita porque está cañón el coronavirus. Así es, amigos. Pues lamentablemente, ahorita me acaba de avisar mi esposa por teléfono hace un rato que un vecino ahí de una tienda acaba de fallecer de coronavirus. Entonces, pues tomemos las medidas necesarias, todas las precauciones, nada es con todas las medidas que podamos, hay que protegernos, tomar nuestra distancia, aunque traigamos cubrebocas, y pues bueno, es lo que estamos haciendo nosotros en esta salida. Espero que todos tengan un feliz año nuevo y pues primeramente Dios seguir adelante. Un saludo de su amigo, el Gran Pez. Hasta luego.